Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos, bienvenidos a una entrega más de Más Vida, Menos Kilos de Salud180.com. Te recuerdo, mi nombre es Jorge Rodríguez y estamos platicando sobre carrera de obstáculos. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Uno de los segundos pilares que es muy importante y muy solicitado en la carrera de obstáculos es fundamentalmente la acción de lagartijas. Hay veces que los obstáculos representan realizar un número de lagartijas u otros obstáculos tienen que ver con las acciones o patrones de movimiento de lagartija, como tiene que ver con empujar algo o fundamentalmente lanzar algo. Es por eso que te vamos a recomendar varios ejercicios. Uno de ellos con el que vamos a empezar se llama lagartija asimétrica. Significa que los brazos no están posicionados en forma completamente paralela o alineadas. Este ejercicio se nutre de los ejercicios que ya vimos anteriormente que tienen que ver con la esfinge y también nos ayuda para acciones como por ejemplo la trepa. Por lo tanto, lagartija asimétrica es una de las primeras acciones de lagartija con la que vamos a empezar. Uno de los tips principales en el mantenimiento de la postura es no permitas que la cadera vaya demasiado hacia abajo o demasiado hacia arriba. Es muy común encontrar personas que logran hacer una escuadra con su cuerpo. Siempre trata de imaginarte que eres una tabla que está alineada. Para esto, la incorporación de la musculatura abdominal, todo lo que controla tu espalda y fundamentalmente glúteos bien apretados es condición indispensable. Tanto el trabajo hacia un lado como hacia el otro es fundamental, por lo tanto no te cargues más siempre con el lado que sea como más amable y puedes encontrar también algunos relieves o situaciones más altas como una pelota o una banca con la cual puedes estar cambiando de un lado y el otro y hacer este ejercicio relativamente simple, algo extremadamente complejo. Estamos trabajando cómo mejorar nuestra carrera de obstáculos y para eso hoy vamos a trabajar algo bien importante y es específicamente la lagartija. Esta prueba que te la van a pedir en muchas estaciones o que puede ser complemento de tu preparación para acciones de pecho tierra o de lanzar o inclusive hasta de trepa, la vamos a complejizar. Hoy lo que vamos a hacer es una lagartija con desplazamientos. Como estás viendo en las imágenes, los desplazamientos pueden ser tanto hacia el frente, desplazamientos hacia atrás que requieren una coordinación muy especial, desplazamientos laterales o desplazar objetos o desplazarme por encima de objetos en posición de lagartijas. Créeme que la lagartija tradicional es lo que te vamos a mostrar, esta te va a divertir muchísimo. Como ya hemos platicado antes, los aspectos más relevantes de la lagartija es que requiere un control de todo tu cuerpo. Si bien hay grupos musculares de las escápulas o los hombros que son los que más trabajan, toda tu acción muscular es solicitada. Por lo tanto, trata de visualizarte como una tabla, es algo rígido, lineal, no hay curvas, no hay quiebres. Eres tan fuerte en el abdomen, es tan fuerte en pompa, es tan fuerte en pierna, que no hay forma física de que algo te pueda quebrar, ni hacia arriba, ni hacia abajo. Esa es una de las principales acciones que tenemos que cuidar con la lagartija. No olvides también, por otro lado, si traemos algún inconveniente en el hombro, si no conoces tus posibilidades, trata de no llegar con el pecho hasta la tierra. Trata de quedarte donde tus codos se flexionen aproximadamente 90 grados. Si ya te conoces y las posiciones profundas no generan inconveniente, adelante con las lagartijas profundas. Mejora tu estilo de vida para verte y sentirte mejor en salud180.com. Síguenos en Facebook como Salud180 y en Twitter como @salud180. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres saber más? Checa esto.